back, Shane. My name's not Shane, kid. Buenas, Zagalería. ¿Cómo están los cuellos? En su sitio. En su sitio. Eso es que es muy típico en mi pueblo siempre. ¿Cómo están los cuellos? No quiero cuello. Bueno, el gran Edu, y como toca Retobroza, el gran doctor Agüiz. Sigo pensando que el gran Edu no viene. Vengo yo porque sí, no hay otro, pero... Eres el grande. Y luego el gran doctor, siempre polémico, doctor Agüiz. Siempre polémico. Yo siempre lo digo, si tenéis algo mejor que hacer, como beber líquido de batería o algo así. Gracias por promocionar nuestro canal. Bueno, tú. Está bien, es esta sección que la hacemos, yo que sé. Hemos vivido demasiado. Es momento de ir. Pues yo que sé, por lo menos vamos a hacerlo originalmente. Te veo animado, ¿serán las cuatro cervezas que llevas? No son dos. Espera, vamos, ¿qué es esto? Pero medio litro cada una, ¿no? Sí, hombre, esto... Bueno, decía hoy que solo tienen 4 grados, ¿eh? Sí. Bueno, pues eso, que no afectan. Dime, eso es para mear. ¿Qué es esto, Juan? Mira, ¿qué está saliendo? Desde Opa a San Sony. Hombre, la mejor decisión económica. Uno de nuestros sistemas preferidos. Sí. Sí, yo no sé, entre el Philips CBI, Panasonic 3DO, la Amiga CDTV, joder, que... Realmente son todos los sistemas que salieron, ¿no? Que fueron a saco por el CD, ¿no? El formato multimedia. Sí. ¡Oh, película multimedia, sonido, ala! El juego, una mierda, da igual, pero... Además, que tenga muchos juegos eran el mismo juego de siempre, hinchado con músicas o con polladas. Cinemáticas, y ya está. Sí, encima estos... Este sistema tiene una larga historia, ya lo cogieron de 1940, en la Alemania nazi. Los prisioneros. No lo descartes, no lo descartes. Hoy no descartes, es sábado, pero... Joder, macho, yo esperaba otro chiste un poco mejor con el filósofo, hay. Pero es lo que hay. Veo que no. Es lo que hay. No, a ver, es lo que se merece este. Es a lo que he llegado en la vida. Bienvenidos al Senin. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, joder, qué gran momento. Es que una frase que expresaba completamente al Senin. Es que todo, mira, todo, ves, la vida te va diciendo dónde vas a ir. Yo trabajaba con Juan en el CSIC y cuando llegué me presentó a uno de los investigadores que estaban por allí, que era un egipcio, y me dijo: bienvenido al CENIN, 1000 laboratorio antes de ser cuarto de lavadoras. Y era verdad, el chaval había cogido el cuarto de las lavadoras, le habían puesto ahí dos potenciostatos y ahí estaba el hombre. Y lógicamente huyó. En la caverna, y creo que se fue justo con la primavera salada. Tuvo mal ojo. Sinceramente creo que mejoró, porque... Bueno, todavía no se ha ofendido nadie, ¿no? Que feo era el menú este de la Panasonic, ¿no? Mira, todo el rato hace lo mismo. ¿Que a qué coño vamos a jugar? Virtuoso. Virtuoso. Virtuoso el que se inventó el juego este. Sí, sí, porque... Y fíjate que salió un MS-2, pero he puesto la de 3DO porque era mejor. Es que entre... Porque, a ver, va de un heavy que... Es que hay que verlo, porque es acción en tercera persona, pero sí va de un heavy que va a Marte a matar bichos, yo qué sé. Y entonces, pues claro, como era un heavy, te ponían música heavy, pero en la 3DO sí, en MS-2 era un puto MIDI de fondo horroroso. O sea que aún puede ser peor este juego. Entonces, pues bueno, esta versión que por lo menos... Hablando de heavy, me hizo mucha gracia. Tenemos un amigo que es de Villafranca de los Barros, de Badajoz. Se vino aquí a Madrid y estaba un poco a salvajadillo, bueno, pero... Entonces un día invitó... Extremadura, hijo. Bajo. Y invitó a un amigo suyo del pueblo que nunca había salido del pueblo. Y nos llevamos a Malasaña y le metimos a un garito de heavy. Y lo primero que dijo, se quedó flipando y dijo: ¡coño! ¡Melenúos endemoniados! En este juego va a haber un melenú endemoniado. Y bueno, de hecho luego
Se lió con una vampira, pero creo que era un vampiro. O sea, bueno, cosas que pasan. La sartén tenía mango. La sartén tenía mango. Zumo de mango. El colectivo LGTBI también. Ah, pero bueno, que el chaval se equivocó, coño, yo qué sé, pero ya está. Si, no, a lo mejor, oye. Sí, no, ¿eh? A lo mejor no, tío, que eso, en los pueblos está muy mal visto. Vino aquí y dijo, por fin, yo qué sé, cada uno. Lo que le guste. Sí, sí, oye. Más experiencias, no hay que probar de todo en esta vida. Pues oye, el chico de Extremadura, pues. Sí, sí, ¿no? Y volvió a Villafranca de los Barros encantado. Entonces, que no sé dónde estará eso, pero bueno. Vamos a ponerlo virtuoso. Creo que tiene una fábrica Renault ahí, o tenía. No llegó a tanto. A ver cómo es Villafranca de los Barros, ¿no? Mira, mira, que viene, Juan, espérate, que viene la magia. Ah, no carga, qué bien. Oh, oh. Hemos probado las cosas. No hemos probado las cosas, sí, pero esto ayer iba. Pero, claro. Noticias. Ah, mira, mira, mira. Ah, bueno, bueno. No des estos sustos, hombre. 12.926 habitantes tiene Villafranca de los Barros. Joder, pues eso no es un pueblo, eso es un pepo. Élite, tío, estos de Élite también sacaban mucho, muy empresa muy noventera, ¿no? ¿De qué año era esta mierda? 94. 94, joder. Hombre, te ponen varios idiomas, ¿eh? Hostias, pues Villafranca de los Barros tiene una pinta. Bueno, yo qué sé. ¿No? Tiene pinta, no, no quiero hacerme más enemigos que. Que en inglés, bueno, Juan, te apañas. Por lo menos pasa la A66, que te da la oportunidad de escapar de ahí. Espérate que no me sé las teclas, ya estamos con las pollas. ¿Qué más pollas quieres? Sindralejo está cerca. ¿Y qué? ¿Qué me quieres decir? Nada, que está cerca. Pero en Mendralejo, ¿qué pasa? ¿Que te gusta? No especialmente, nunca he estado, o sea, bueno, de ahí los jamones, ¿no? Oye, ¿hay sonido? Pues no estoy. No, todavía, no, todavía no ha empezado. Ah, o sea. Vale, vale. Sí, sí, tienes el formato CD, tienes tal, pero vamos a poner canciones las justas, que luego la cosa se envenena. A ver, no es que la cosa se envenene, siempre está envenenada, joder. Pues mira, tiene aquí Villafranca de los Barros, tiene el Hotel Acosta Ciudad de la Música. Que no está ni siquiera en el distrito. Mira, tiene un parquecito, un día, un hotel Diana. Ah. Mira, muy bien, tiene cosillas. Tiene bar El Gorila. Bocatería Mancera y restaurante Los Morales. Mancera Pulicera, madre mía. A ver, ¿dónde está esto? Vamos a poner los controles, ¿no? Y tiene un nombre de restaurante cafetería buenísimo, Europa. Que te vale, bueno, tanto para Puti Club. Pero eso es como. Y todo eso. Hostia, que emulador más raro, tío. Pero aquí, ¿cómo se ponen los controles? ¿Esto qué es? ¿A qué te estás dedicando? A buscar los controles. Mira, ahí tiene un código industrial y todo. Tiene consola. Mira, mira, mira. Oye, pues está chulo. Tenemos que ir de vacaciones ahí a. A ver cómo. A ver, algo. Ah, a ver. Así que. Ahí los tienes. Ah, mira, mira. Venga. Vamos a ver, Heavy Sin Demonios. Sí, vale, pues es lo que estoy tocando, hostia. JKL. Vale. ¿Todo bien, no, señores? No, porque estamos jugando a esto. X de tele. Pero no puedo salir, no me deja salir. Returning Space, ya cancelarán. Es que no está el ratón, no sale. Tabulador, varias veces. No. Ah. Ahí lo tenías. Ah. No quiere. Joder, macho. Que no, cojones. El río, una mierda. Mira, se ha ido al final. Hay que... Oye, por qué no van. Así habían pedido irse. Sí, que pongan alemán el juego. Sí. Oh, sí. Mejor que en francés, sí. Ah, sí, es verdad. Puto gabacho de mierda. Dios. La Segunda Guerra Mundial. Bueno, no, el peor es el italiano. ¿Por qué? A mí me gusta el italiano, tío. Pero es
El italiano no hizo nada, macho. Si se fueron a intentar invadir Etiopía, que era gente con lanzas y piedras, y les costó, tío. Hay ejército de mierda. Juan mide a los países por su capacidad militar. Si no, ¿cómo medirlo, hombre? Juan y muchos más. Bueno, algún día jugaremos a esto. Que... Sí, sí, ya estoy. Que yo tengo hambre. No me metáis presión. Yo también quiero comer. Que... Yo creo que el emulador es tan bueno que te pone los tiempos de carga reales de la Panasonic. O sea, tenía que ser terrible. O sea, aquí niños llorando, esos, familias rompiéndose. Esos CDs a una X cargando. Juan, me estaba acordando yo de un video. Que hay un abuelo francés que le regala al niño el Minecraft porque pedido el Minecraft. Minecraft. El abuelo se levantaba un poquillo el brazo, ¿no? Sí. Al chaval le gusta un poco de nacionalsocialismo. Bueno, es versión Minecraft. Tío, ¿cuál era el start, tío? Esta mierda no va. El Enter. No. ¿No? Pues el 3 de un. Joder, virtuoso. ¿La J o la K o la L? Está intentando las barras. Ahora, mira. Bueno, entrada de misión de Marte. No hemos visto el menú, pero vamos, a lo mejor tampoco nos perdemos. Tampoco. Vamos. Sinceramente, sí, para los que no sé por lo que es. Mira. Reales, Bueno, esto. ¿Por qué va tan mal? Tiene Sans. Va fatal. Se va de culo. Una araña. Va de culo. Ese es el palo de Robocop, ¿no? Sí, eso es lo que te iba a decir. Una copia descarada del mal de Robocop. Mira el mosquito. Adiós, mosquito. Ay, que me atrapa la araña. Pero que va de puto culo. Mira, y ya no heavy metal aquí, corriendo. Madre mía, bueno. Ahora volvemos. ¿Qué sería de un vídeo sin cuatro cortes? Bienvenidos al Zenin. Ay, qué grande. La magia de la edición. La edición, sí. Y de la adicción, vamos. Madre mía. Qué bien preparado tenemos todo siempre, vamos. Ya gusto. Y bueno, que aquí veis el menú. Se ve, supuestamente, pues hay diferentes misiones, pero vamos a empezar por la de Marte, ¿no? Porque un heavy en Marte, pues ya está. Atento en la música, ¿eh? No se oye. Ya, no, eso... Solo cuando empiezas, si no te jodes y te la imaginas. Mira. Me denudo endemoniado. Se parece más a la Toya de Jackson, ¿no? Tú fíjate qué follón hay aquí en Marte, ¿eh? Y lo que decía Edu, es el de Robocop. Pero bueno. Entre los ruidos, la música no se oye nada. ¿Qué os parece? ¿Qué más? Claro que decía que el juego va de heavy, pero la canción esta puede ser de los gemelías perfectamente. El juego jodido. Cantan. Bien deducido, sí. Joder. Yo me esperaba aquí algo de Megadeth o algo de Slayer, pero... Sí. Podrían poner ese Bon Jovi, aunque no sé, ya sabemos que no es heavy, pero... Pero mola. ¿Qué es eso? ¿Una pelota? Una arañita. Y esto es lo que antiguamente se decía como punto abierto. Sí. Mundo, a secas. Joder, es horrible la jugabilidad, tío. Dios. Te aparecen ahí de repente, tú vas andando, ¡ala! ¡Los roboces! ¡Ataca a los roboces! No, 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 no.
sea, lo bajo. Sí, bájalo. Sí. Mira, mira, mira. Se le ve el careto. Sí, ya no. ¿Qué haces? Axl Rose antes de convertirse en una señora mayor. Es algo muy común que le pasa a los heavies, que se convierten en señoras mayores después cuando envejecen. Bueno, el mejor ejemplo, aunque no sea heavy, es el Paul McCartney. Paul McCartney, es que madre mía, le falta ponerse una bolsa de la compra en la cabeza cuando llueve. Vamos, madre mía. Es más atractiva que muchas señoras británicas, eso sí que es verdad. Y tú lo puedes corroborar. Sí, sí. Menos mal que no te entienden, Juan, allí. No viene el canal. Casi nadie habla castellano, o sea que. Vale. Vale, ¿así mejor? Mira, se ve. Joder, el píxel de los pelos. El tío va con dos escopetas, pero que luego suenan, tío, a pistola de bolitas de ahí. Ya tienes una mosca. Mira. Ay, mira. Mira, madre mía. Qué vergüenza. Sí, sí, todo mata. Las bolas también esas. ¿Y cuál es la misión que hay que hacer? Mira, te dan un mapa para que no te pierdas. Te dan la guía Repsol para. Hostia, tú, pero pedazo de. Madre mía. Solo había visto ese tipo de bicho en Murcia en verano, tío, ahí, en la manga del Mar Menor. Una terraza. Tiene una avispa macho como gorilas. Vaya, si tú coges un charco gigante, pues qué esperas, hijo. ¿Qué os está pareciendo? Lo peor de la banda del Mar Menor es la gente ahí echándose esos barros cuando ves las cañerías, sí, saliendo, tío. Mierda y. Sí, estos barros son buenísimos, sí, para mutar, ¿no? Para mutar. El mutógeno. ¿Dónde hay que ir, tío? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué? Ahora que el coronavirus saliese en China y no saliese en Murcia, macho. Joder, chaval. ¿Que estáis entendiendo el juego o no? Yo creo que mi cerebro ha hecho un. Sí, sí, estáis sudando. Estáis sudando totalmente. Sí. Hemos hecho un. Ah, mira, tengo un mapa ahora. Ahora te resulta. Estáis sudando, vamos. Mira, nos indica que vayamos para allá, pues venga. Ah, vale, ahora sale el radar ahí. Que parece un poco el de la bola de dragón, ¿no? A mí mola el tío, o sea, fíjate, está aquí metido en una supermisión en Marte y tal. Y va su puta pera, va ahí todo. Todo perrete, mira, mira. Claro, eres heavy para todo. Va por encima de todo. No hay fin, tío, no hay fin. Hostia. Mira, ahí está el fin. Ah, mira, eso, sí. Gigante, hay una cosa roja ahí que se lo ve venir. Está la cosa roja. ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué es esta mierda, tío? ¿Qué hay que hacer, tío? Cortarse las venas. Mira, te da una vida extra para que el sufrimiento sea más. Además, la. Mira, por detrás. A lo sucio. Esto no les denunciaron por un. Lo que es flipante. ¿Por qué, Juan? Bueno, parece de Robocop. Mira, una llave para aliviar nuestro sufrimiento. Madre mía. Ah, eso es lo que hay que hacer. ¿Qué ha pasado? Mira, te voy a decir por la ¿sabes? Arrastrándote. Pero por la valla. Además, lo que me encanta es que solo han metido una puta canción, o sea, virtuoso, super heavy. Además, lo curioso es que encima tiene letra. Es más. Sí, sí. Que hubiera sido ahí un solaco ahí de flipar, ahí, no. Oye, pues igual sí que es la manga del Mar Menor en vez de Marte. Es similar, ¿no? No lo descartes, Muy bien, muy entretenido también este juego. Sí. Tiene unas dinámicas increíbles. Lo hicieron en una tarde de domingo, ¿no? Sí, a ver, en esta. Ah, que tienes que coger la llave y volver a la trampilla esa, ¿o qué? Ah, claro, porque ahora te metes en el alcantarillado de Murcia. Alcantarilla, Murcia. Alcantarilla. ¿Verdad? Pues yo he estado ahí, en Alcantarilla, Murcia,
Y es decepcionante porque no es una alcantarilla y no es tan feo el jodido edificio. Joder, anda Juan, anda Juan y vete. Tú no sabes lo que sí. Pero bueno. Pero muy bien controlada la dificultad del juego, de repente, venga, toma. Todos. Han cambiado la canción. Con un bajo ahí. Hostia, que encima son asquerosas las canciones. Que Johnny Cage toca el bajo. Dale a tu grupo, tío. Me toco los bajos. El tío siempre chulo, eso sí, ¿eh? Heavy hasta el final, es que... Y qué asco de juego, tío. Tú imagínate, tío, comprarte... Te compras la consola esta y solo puedes jugar a estas mierdas, tío. Es que... castigar a tu hijo es una buena idea. Sí, bueno, pero... Hola. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? Se ha traicionado. Un heavy no se quema nunca con el fuego. Vamos a probar otra pantalla, anda. A ver cómo eran las otras. Madre mía, tío. ¿Cuántas había? Pues no lo sé, no lo sé. ¿Me está sangrando la nariz o no? Porque... qué asco de juego, tío. Qué puto asco, tío. O sea, que yo entiendo que esta sección la hemos hecho para esto y tal, pero... Pero todo tiene un límite. Pero joder, pero me está dando un puto asco que... O sea, agárrate los nachos jugando. Tío, mira, es que yo soy un tío alegre y me queda mal. Solo en alemán, que es más heavy, tío. Venga. Siento tanto lo que sale de texto. Cosas de nazi... Ya... No deja. Mira, ya lo hemos cagado, tío. Lo tienen de adorno. El francés y el alemán. Espérate, a ver cómo se pone esto. Aquí, ¿no? Mira, una casa encantada. Venga, dale ahí. Marino. ¿Más? Marino. ¿Qué está? Vale, una casa encantada. Qué puta aberración, tío. Venga. Mira, a ver, mira esto. Luego vamos a indagar un poquito aquí en la Panasonic, a ver qué... No. O sea, yo todavía sigo viendo cosas de Panasonic. A mí me sorprende que siga existiendo esta compañía y no sé. Sí, pero que... Mira, pero ellos aprendieron. Los videojuegos no son los nuestros, ni las consolas. Se fueron a su casa y ya está. Sí, claro. Otra cosa. Mira, eso lo coge. ¿Y Philips sigue o no sigue Philips? Yo creo que sí, ¿no? Sobre todo cosas de audio y eso. Me hace gracia que cuando disparas se agacha, ¿por qué? Hombre, las televisiones de Panasonic no son malas. Las... ¿Pero por qué se agacha cuando dispara? Luego, esa canción con letra. Sí, y la pared. A mí me gusta cómo se llama esto de lo, cómo se va generando el escenario. Que fíjate, es que... El copy, ¿no? Se te hace en la puta cara, o sea... Ahora no hay nada, ahora está todo. El truco de la niebla. Sí, sí. Sí, eso es una paloma, tío. Ahora. ¿Y por qué es una casa encantada? El coto de caza del rey que está cargando objetivos. ¿Qué es eso? No sé si os acordáis de que hemos elegido casa encantada. Oiga, si hay muy hipernieve ahí. Sí. No jodas. No jodas, con sombrero, tío. Tiene un puto sombrero. Uno de los luchadores únicos. Uy, pero qué duros son, ¿no? Madre mía, sí. Vamos, que llevan bufanda y gorra, ¿eh? Como todas las abuelas saben, eso siempre protege mucho. Sí, bueno. La bola de nieve, tío. Vamos a la bola de nieve. Esto parece el garito que estuvo ayer, macho, que estaba todo el mundo con mucha nieve, madre mía. ¿Qué, cómo está el barrio, tío? Miguel, bueno, ¿a dónde vas, hijo mío? No, no, pues este era el bar de siempre, pero macho, la gente ahora cuando sale, dice, venga, vamos a pillar coca, ya que salgo, voy a hacer todo lo que sé. Pero te patas y ya, como vas a fiestas. Dios, lo que viene aquí. Que os están cantando, ¿no? No sé a cuál tengo más ganas de jugar, o sea, Frankenstein o este, joder. El último que hicimos, el Frankenstein, su puta madre también, sí. Pero es que el Frankenstein no en ningún momento da ningún tipo de señal de que avances hacia ningún lugar. Sí, menos mal que este sí, No, hombre,
por lo menos ves pajaricos, matas uno. Hola, venga, 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 a tomar todo. Hay una bola de nieve. Claro. Le gusta mucho atacar por detrás. Hombre, la verdad es que el Frankenstein es buen simulador de la vida real. Nunca se ha hecho. Madre mía, mi vida. Ya sé quién es Dios, pero tienes que jugar al emulador de esperar. ¿El emulador de esperar? Hay un videojuego que básicamente es un emulador de esperar en la sala de un médico. Joder. Pero creo, pero vamos. A ver. Ponemos la versión MS2. Si está estás mejor. El muñeco que se mueve así. Ahora el tío no se quita la chupa, vamos. O sea, la tiene que quitar ahí con espátula. Es heavy. Anda, ha sido a los festivales heavy ya. En mitad de un desierto y... El Viñarrock, tío, el Viñarrock. Si no ibas a un festival, ibas a sobrevivir, tío. Efectivamente. Yo creo que el puntito blanco no señala nada, sino simplemente el norte, ¿no? Sí. O el supuesto norte. Mira cómo estos padres dijeron, vale. Es endurecido. A mí la champilla, ¿no? Pero, tío, mira... Encima se está rayando el audio. Mira que nuestros padres nos dijeron que no estábamos endurecidos porque no habíamos ido a la mili. Pues mira, un festival, eso. Uy, ya ves. Eso es peor que la mili. Eso te curte. Joder. Cuando hace 40 grados y dices agua, por favor, sí, lo tío, único yo... que tienes calicocho recalentado al sol. Yo las he pasado putas en el Viñarrock. Era como, hostia, tú. Bueno, vamos a poner el DMS2 y es que me ha dejado, no sé, tío, estoy apagado porque es que me está pareciendo una mierda de juego que... Porque ¡hombre! Es... Digno de esta sección. ¿No lo conocíais vosotros? No. Pues no sé qué suerte tenías. Tenía el placer de no conocerlo. Y salió en MS2, tío, pero mira, bueno, parece... Uy, que... el gráfico en esa. Los han mejor. Bueno, parece que va mejor, ¿eh? Incluso PC. Aquí ya marcando la distancia. Sí, sí, sí. Ah, coño. Dios, espérate. Bueno, venga, cógete el manual. Buscármelas por ahí, anda. ¿Me dices en serio? Sí. No, tenía yo algo por aquí que encontré. Porque además se ve que siempre te preguntan 4 o 5 palabras solo. Ahí lo tienes, el manual. Joder, qué grande. Hay que joderse. Bueno, ¿qué? ¿Qué ponía? Página 6, no sé qué más. 1-1-1. Joder. Ah, mira, ya te viene ahí todo. 6-1-1-1. Preventing. Sí, eso. Eso es lo que tienen que haber hecho. Ajá. ¿Has visto? Pero mira la música. Uf. Y lo mejor es que no hay otra música en el juego. O sea, esto es lo que vais a escuchar todo el puto rato. Bueno, pues bueno, mira. Hay roboces. Si hay... Ponte la otra, la del marine, que no lo hemos visto. Mira, aparecen roboces con pañales puestos. Roboces con pañales, me encanta ese concepto. Joder, sí. Pero bueno, aquí se ve más cositas, ¿no? Pues se ve un poco mejor, mira. Bueno, un segurata. Hay seguratas, ni siquiera te ponen ejércitos de hombres malos ni de tal, nada. Segurata. Subcontratas todo. Ah, no, sí, han cambiado la música. No, pega absolutamente no. Joder, pero bueno, que me ataca aquí. Quiere decir que el simulador de Murcia está muy logrado, ¿eh? Sí. Ah, que era marine porque estás en la playa. Su puta madre. Su puta vieja. Bueno, mira, si esto es Ceuta. Hay que saltar la base. De la manga del mal menor. Sí. Gracias a Dios. Mírale, mírale, no. Mira la cara. Sí, sí, es una señora. Este va para señora. Ay, gracias a Dios que nadie ve este canal. ¿Cómo se llama esto? Lo que iban a probar que se corta la pobre gente, macho.
Pues es una gaviota, mira, esto, bueno, a lo mejor es... Escarlatinas o esperletinas, sí, o algo así. Bueno, sí, he preguntado a... Que son gaviotas, Juan. ¿Esto tiene algún sentido político? Ninguno. Mira, joder, cangrejo, pero madre mía, pero cuánta sangre tenía eso. Eso es como cuando matas un mosquito de estos que te ha chupado 300 litros de sangre ahí. Pero bueno. Joder. Estamos extinguiendo la fauna de Almería. Los enemigos del personaje son las gaviotas. Y los cangrejos. Sí, tío, ¿qué coño pasaba con los animales, tío? Porque luego en Astra empecé siempre algún animalico. Pero mira cómo peta esto, pero bueno, qué sangría. Pero. Me había perdido. Pero bueno, pero. Que no estáis viendo qué puta sangría. El juego es repugnante, ¿no? Las cosas como son. O sea, ¿y de qué va todo el rato? De encontrarte, mira, aquí en mitad de la puta nada. Ah, que no, que dispara bolitas. Madre mía. Anda, mirarme a cuánto está este juego en eBay. Con Galapón no creo que nadie lo tenga. Madre mía, tío. Una H, helipuerto, madre mía. Sí, salir. No deja. Virtuoso PC. Te preguntas si estás seguro. $25. Pero lo que te pagan, ¿no? Madre mía. Vamos a ver pruebas de la CIA para ver el umbral del dolor que puede tener la gente a estas cosas. Sí, el de la 3DO, $70, $150. Sí, sí. Pues hombre, digo ya que tienes esa consola, o te compras esto o no juegas a nada. Es que... Qué tristeza. Estás jodido. Sí, sí. Lo siento por la gente que se compró esa mierda. En España me imagino que no muchos, pero... Algunos les jodería en la infancia. Aquí estas cosas no tuvieron mucho calado. Lo que estoy viendo es que es mucho más sangriento aquí. Eso ya se agradece. Sí, hay más píxeles rojos. Hombre, mira, no vuelvo. Aunque se parece un poco a Almería. Deja Almería que te unto, valenciano asqueroso. Sí, valenciano asqueroso. Y tú, Edu, tus raíces, ¿de dónde son? Pues gato seguro que no eres, no hay nadie gato. Las mías. Pues, a ver. Ahí va la retaila. Parte de Toledo, parte de Argentina, parte de País Vasco, parte de Madrid, en fin. Sí, todos en Madrid somos muy madrileños, ¿eh? Muy mucho madrileños. Y Juan, tú eras de Benimachel, ¿cómo era tu pueblo? ¿Tenía un nombre? Mi padre es de Alicante, pero mi familia por parte paterna son de Benimachel. Pero de parte materna son de Vitoria. Bueno, pues tú naciste allí además, ¿no? En Benimachel, o sea que eres valenciano. Yo nací en Valencia. Pues yo nada. De mierda, pero de pura cepa, ¿eh? ¿Y no tienes un Seat Ibiza amarillo? No, tío, me los quitaron todos cuando intenté ir. Después es que, bueno, pensé pillarme después uno de segunda mano, pero si entras en Madrid no te deja. Porque todo el mundo sabe que la gente de Madrid es un... Que ha sido repugnante, ¿no? O me lo parece a mí. Sí, yo creo que ellos son... Ha sido lo mejor del juego es cuando lo has quitado. Eso dice todo, ¿no? Madre mía, tío, me quiero ir a llorar. Es que no sé, tío, me ha dejado de bajona. O sea, ¿qué es esta mierda, tío? ¿Por qué la gente hacía esto? Esto tenía testers, ¿no? Luego, y su puta madre, yo qué sé. No sé yo, ¿eh? El blanqueo del dinero de la droga, pues... Mira, tu comida, te están llamando al telefonillo. Correcto. Bueno. Huye. ¿Qué canal más riguroso, eh? También para mí, vale. Bueno, Juan, pues ve haciendo tu resumen. Bueno, pues ya que Edu se ha ido a un sitio mejor, es decir, a buscar su comida, voy a decir que es uno de los mejores juegos de Shatter que he visto en mi vida. A la altura de... Puedes moverte... De lucharte.
Sí, bueno, shooter, señores, si quieres llamarlos. ¿Qué? No, estamos ya haciendo la... Ya Juan está haciendo... Bueno, Juan, termina, perdona. Que te es uno de los grandes shooters de su tiempo, una plataforma que no fue valorada en su momento y que, joder, a Pablo Escobar le vino muy bien para blanquear dinero, invertir en ello. Está claro. Y a ti, Edu, tú que además eres hombre de heavy, ¿y qué te ha parecido esta pues mierda? Sí, pues si no me gustas el heavy, esto tampoco. Madre mía. Es duro, es que no, ni la música, ni la estética, ni nada. Nada, y nada. El juego en ti, y el juego es que es solo ir y disparar, no hay que hacer nada más. Además, con dos escopetas que suenan a pistola de bolitas, tío. Es que no tiene sentido nada, tío. Pero que a lo mejor luego podía molar, ¿no? Dices, oye, venga, un juego de heavy así de. Bueno. A ver, el narcotráfico es lo que tiene. El segundo, heavy, bueno, lo habrán puesto por algo, pero yo no sé por qué. No sé, la verdad es que estamos descubriendo pedazos de mierdas, que bueno, de eso va la sección, ¿no? Pero hostia, es que también te pone mala leche, tío, ¿por qué la gente hacía esto? ¿Tú también te has ido, Juan? No puede ser. Se me ha caído las patatas. Que joder, estás comiendo, coño, cabrón. A ver, espérate un momento, ahora vuelvo y ya está. No, a ver, la gente hacía estas cosas básicamente por el narcotráfico. O sea, tú necesitabas sacar un producto rápido para poder blanquear ese dinero y justificar ciertos sobrecostes. Exacto. Salieron estas cosas porque heavy, bueno, a ver, tienes una señora mayor ahí puesta con dos, no sé, escopetas como yo qué sé. Bueno, también siento... podía ser paraguas, ¿sabes? Siento lo abrupto, pero... No, nada, si sí, nos vamos ya. Así que, si eso es lo bueno de este canal, que todo es riguroso, todo profesional, hombre. Tenemos hambre, queremos ir, y este juego era una mierda, y así que no hay nada más que decir. Mira, Juan, te mueves más que la compres una coja, macho. Bueno, pues nos vemos en el siguiente, que seguro, si nos seguimos superando episodio a episodio, macho. Muy bien. Venga. A ver cuándo jugamos al ET y ya... Y al otro. Al este y al otro. Chao. Chao.